La primera vez que prende así, la otra vez no había prendido tan malo. Casi no prende. Ahí traje la extensión para conectarlo, para evitar ese problema, porque está brutal. Ah, y yo lo prendí ayer. Las baterías son nuevas, so, ha de ser por el frío. Pero sí, ahí le vamos a conectar las extensiones para que no pase ese problema. Vamos a ver la extensión. Cuando él llegue, lo va a conectar. Salió a buscar unas piezas, me dijo. Tiramos la extensión hasta acá. Esta camper es de él también y la tiene prendida. No sé si ven por aquí. A ver, por aquí. El humo del mofle. Oh, esto se coge. Nunca lo he hecho. Yo nunca lo he hecho, no le voy a mentir. Se conecta aquí. Bueno. Yo nunca lo he hecho. No sé cómo funciona. Voy a esperar que él llegue para ver cómo me dice. O voy a buscar en YouTube ahorita. No creo que lo espere a él. A ver qué. A ver cómo se sabe si está funcionando eso o no. Ah, mira, un Columbia aquí, no lo había visto. Aquí estamos. No había visto este Columbia, yo creo que es para piezas. Este muchacho aquí lo que compra es camiones para piezas. Vamos a ver si es para piezas. Los hood para mí, el hood y los focos, le voy a decir, a ver. Está entero. No creo que sea para pieza, yo creo que es para arreglarle algo. Pero si es para pieza, ya tenemos el boot aquí. Aunque está partido también. Está partido aquí. Pero vamos a ver. So, un videito cortito para ustedes, mi gente. Ahora lo que voy a hacer ya mismo, le voy a dar para adelante al camión para destrancarle los frenos. Porque la otra vez se trancaron. Están limpiando esto aquí también para... Creo que luego van a tirar gravilla, me dijo él. Van a tirar piedra aquí para que no se haga ese reguero de... Ese reguero de fango. O lodo, como ustedes lo conozcan. Este es el camión del pana mío. Otro puertorriqueño que abrió su compañía también. Un luchador también. Por él se compró un Daycap. Tiene un International. Es el 2006 automático. Aquí estamos. Les comento que no he podido salir de viaje, ya como mi esposa está próximo por parir, dar a luz, tener a la bebé que viene en camino. No quiero que me agarre de sorpresa, ¿no? No quiero que me agarre de sorpresa yo en la calle. Yo no me quiero perder esta etapa de la vida. Me fascina el embarazo cuando va a dar a luz. Gracias a Dios yo he estado en los tres. He podido y por eso es que no estamos trabajando. Solamente estamos agarrando unas carguitas para pagar el seguro y recuperar el diésel que se gaste en esa carga. Ya luego cuando mi esposa dé a luz, pues ahí sí vamos a salir a trabajar, bueno, en el nombre de Dios. Pero no quiero perderme esa etapa de la vida de mi esposa y de verdad, por eso es que estamos un poquito vagos, flojos, como ustedes quieran decirle, ¿no? Pero tan pronto ella dé a luz, vamos para la calle. También, como les dije en el video anterior, las cargas de Amazon están por el piso. Unas cargas que estaban pagando $900, están pagando 400 ahora. No, mejor me quedo en casita. Pero sí, vamos a agarrar la semana que viene otra carguita. Ya esta semana hicimos para el seguro y para el diésel. Y la otra semana igual, hasta que mi esposa dé a luz. Ya ustedes saben. Saluditos y bendiciones. Recuerden que ustedes pueden lograr todo lo que ustedes quieran. Solo dependen de ustedes. So, se me cuidan, mi gente. Bendiciones.